Hola, ¿qué tal amigos de Floticiero? Bienvenidos una vez más a Floticiero, tu canal de noticias con Flo. Y sí, señores, como lo pueden ver ahí en el título, en la miniatura y todo esto, parece que hay una señal o una buena señal. Ustedes saben que yo tengo bastante tiempo trayéndole noticias acerca de Anuel y Karol G, de cómo se sentía Karol G y también cómo se sentía Anuel y todo lo que estaba pasando con estos dos. Pero ayer los dos acaban de impresionar a sus seguidores por ambas partes, porque Karol G también mencionó a Anuel y puso una fotografía así como una pareja, una relación. Y Anuel, por otra parte, ustedes saben que se iba a presentar en los Grammys, bueno, se va a presentar y todo esto. Y estaba como mostrando la canción que él va a interpretar, que es Mujer No Llores, que de hecho es una canción súper vieja de Bob Marley y todo esto. Y recuerdo que en ese momento él dijo que esta canción era dedicada para su madre y también para Karol G. Entonces parece que ellos aún no han terminado. Puede ser que quizás estén en un momento quizás ahí turbio, por así decirlo, pero lo cierto que parece que siguen juntos y da para más. Pero entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con Anuel y Karol G. Pero antes de eso, obviamente tenemos que recordar qué fue lo último que publicó Anuel, para que ustedes entiendan que le voy a poner, espero que no me bajen el video, un cortecito de lo que publicaría los Grammy. Primero veamos entonces, como yo les dije, la última publicación, bueno, ni siquiera es una última publicación, sino que fue lo último que él colocó y cambió su imagen de perfil y dijo que nos vemos en los Grammys y después no sabía si iba a volver a cantar. Y esta sí es la última publicación donde él hablaría de sexo, de amor, donde también que él según no necesitaba a nadie y que a veces quería salvar el mundo, a veces lo quiere ver arder. Y por último, que era lo que mucha gente especulaba y decía, por eso me voy, adiós. Y en ese momento todo el mundo pensaba, bueno, Anuel de verdad se siente mal por escribir todo esto y de paso dice que se va a ir, que es lo que nosotros estábamos pensando, que era lo más seguro. Puede ser que hubo una media ruptura, que es normal en las relaciones. Ustedes saben, y ustedes que me están viendo acá, seguro han tenido altas y bajas con sus parejas. Y entonces, ¿por qué Anuel y Karol G, que fueran de otro mundo, también pueden tener estas mismas o estos mismos altos y bajos? Entonces vamos a ver la siguiente publicación. Espero de verdad que YouTube no me lo baje ni por copyright, aunque voy a poner un cortecito nada más donde sale parte de lo de Anuel en los Grammys, una entrevista. Obviamente se los voy a cortar ahí y luego les voy a poner imágenes de entonces la interpretación que él va a tener en los Grammys, que de paso va a ser como una capela, por así decirlo, como un unplugged, no sé si ustedes recuerdan. Y de hecho sale tocando la guitarra el papá, que ustedes saben que el papá es músico, y también Fabiani tocando el violín, que ustedes saben que obviamente Fabiani toda la vida había sido el violinista de Arcángel, pero no hablaré más. Así que vamos a ver entonces este video que publicaría los mismos Grammys. Mira, Anuel Doble A, estoy bien feliz con mi nueva nominación. Bueno, ahí está, señores. Yo voy a ahorita ponerle imágenes, voy a tratar de adelantar entonces eso para que ustedes puedan verlo más o menos, porque sé que si les pongo un poquito más, seguro me lo bajen y yo quería traer la información para acá. Vamos a poner de nuevo esto para que ustedes puedan ver. Y por acá, si no me equivoco, bueno, ahí tienen, ven la entrevista de Anuel, que está igual nominado también a los Grammys. Y ahí pueden ver entonces en esa imagen que acabo de congelar, que a su lado izquierdo, pero a nuestra derecha, estaría entonces el papá tocando la guitarra. Y a su otro lado estaría Fabiani entonces interpretando y acompañándolo con el violín. Entonces esa es la imagen que se habría hecho popular, esa canción que de hecho estaba interpretando No Woman No Cry, creo, si no me equivoco, que es esa, Mujer No Llores, donde él, cuando sacó el disco, dijo que tuvo la oportunidad de hecho de meter a su papá, así como lo están viendo también. Las baterías, si no me equivoco, la tocó el baterista de Blink-182. Si ustedes no saben, es un baterista muy famoso que de hecho en sus tiempos, en los 90, eran súper, súper, súper famosos. Pero bueno, ese es harina o tema de otro costal. Pero a su vez, esto parece que como que le movió el corazón a Karol G, y Karol G no esperó y publicó o hizo una publicación donde mencionó a Anuel, y la publicación le ha dado la vuelta al mundo, obviamente. Además que es quizás un poco fuerte esa publicación, y vamos a ver primero entonces más o menos cómo estaría Karol G, como ustedes saben. Y de paso, lo que sí me impresiona es que en la última publicación de ella como tal, Anuel no le da like ni nada, ni le comenta como normalmente nosotros veíamos. Eso sí me pareció un poco raro. Quizás en esta oportunidad
la que esté tratando de buscar a Anuel y que vuelvan otra vez es Karol G, a pesar de que ella quizás lo habría rechazado. No sé, estoy especulando acá, o yo también, ustedes qué piensan también, pero puedo pensar que se rompió la cuestión, quizás primero por culpa de Anuel. Entonces, ok, los dos se separaron, Anuel trató de buscarla, ella lo rechazó, empezó a hacer, y bueno, Anuel escondido, todo esto es lo que le pasó, todo esto es lo que yo le he traído, y ahorita aparece con esto, hace este nuevo tema, y prácticamente le hace como una dedicatoria ahí en esa interpretación. Y entonces, Karol G, y eso obviamente, pues eso está muy reciente, los dos tienen que estar súper enamorados todavía, y entonces por eso le pide otra vez que regresen, y ahorita como que Anuel le dice, ya va un momento, quizás por orgullo, no sé, yo estoy hablando acá más o menos de pareja, porque es más o menos lo que pudiese interpretar, pero vamos a ver entonces qué fue lo que diría Karol G. Bueno, este es uno de sus últimos videos que ustedes pueden entonces ver que ella de hecho lo publicó. Se siente supuestamente, como lo pueden ver ahí, súper feliz, y de hecho tiene un nuevo look y todo esto. Vamos a ver entonces la siguiente publicación que yo les dije también, que la gente es la que ha interpretado y ha estado asombrada con lo que ha publicado Karol G, que es esta publicación. Ella lo publicaría obviamente en sus historias y sorprendió a todo el mundo con lo cortico que nada más escribió, porque solo dice "tú me dices" y etiquetó directamente a Anuel, su pareja, su esposo, su futuro esposo, como ustedes lo quieren decir, y luego le pone varios emojis, uno primero de enamorado, otro de como que, ajá, ¿qué pasó? Y uno, pues, saben, como el diablito diciéndole que, ok, que vayan a hacer entonces ese viaje, como se pudiese interpretar esa imagen que tú ven ahí, que está, por supuesto, una mujer y un hombre prácticamente desnudo, pero se puede ver artísticamente porque no muestran nada sexual, por así decirlo. Pero lo que entendemos entonces es que Karol G estaría invitando a Anuel para que se vayan de viaje en el mar, podríamos pensar, porque ustedes saben que, de hecho, Anuel está en Miami, pudiese estar en su barco, en su lancha, no lo sabemos muy bien, pero lo cierto es que como que lo está invitando a que nuevamente estén juntos y puedan estar como se ve esa pareja ahí. Y bueno, lo último que yo les dije que publicaría Karol G, que me pareció impresionante, que Anuel no le ha dado like ni tampoco le comentó, por eso todavía puedo diferir un poco en que hayan 100% estar bien ambos, aunque lo más seguro es que lo logren estar en los próximos días. Y ella escribe lo siguiente, dice: "Bichota es un fucking hit y gracias a ustedes, los amo". Jumpy, que es amigo de los dos, de hecho, le escribe: "Sister, el verdadero hit, ese es el que escucho en repeat". Y bueno, veamos también, esta era una de las últimas publicaciones también que haría Karol G, que por supuesto le ha dado la vuelta al mundo, que todo el mundo está pensando cada rato en esta imagen o en ese video, que de verdad, como yo se los traje la primera vez, es impresionante de cómo el look y todo lo que ha cambiado Karol G y todo lo que la gente piensa entonces de ella y lo que pudiese estar pensando en este momento Anuel. Ahí se las dejo entonces, ¿qué piensan ustedes? Yo creo que, como les dije, es mi interpretación, que pudiesen antes, quizás Anuel falló en algo, ahí se lo agarró y se enojó Karol G, se separaron, luego Anuel quiso regresar con esas publicaciones que ustedes vieron, que él se sentía mal, que a veces quería llorar, a veces no rescatar, a veces no mandar todo a la, ustedes saben, o también salvar al mundo, así como las últimas publicaciones, y luego quizás Karol G en su momentum, porque tenía un momentum con su tema este Bichota y últimamente premios y todo esto, y le está yendo muy bien en su carrera como solista, porque mucha gente entonces decía que todo lo estaba ganando gracias a Anuel, quizás ella quería un poco de personalidad y protagonismo propio, valga la redundancia, y por eso también se apartó, por así decirlo, entre comillas, pero ahora como ve a Anuel, que está y va a interpretar esa canción en los Grammy, que fue prácticamente dedicado a ella y a su mamá, entonces ella como que le dio otra vez esa puntada en el corazón y le tiró ese mensaje directamente a Anuel etiquetándolo, y que obviamente todos íbamos a estar con los ojos bien atentos porque lo puso en su historia, lo etiquetó, es decir que a Anuel le llegó eso, pero como ustedes pueden ver, Anuel hasta los momentos dejó de seguir a todo el mundo, él tiene ya bastante rato que no lo sigue ni siquiera a Karol G, entonces eso pudiese a mí decirme que no están del todo bien, pero que lo más seguro es que esa relación pueda recuperarse, porque
Como se lo dije en su oportunidad también, yo creo que Anuel sigue, por supuesto, enamorado y quizás en estos momentos lo que tiene es un poco de orgullo, así como lo tuvo también Karol G en su momento, que creo y supongo que Anuel la buscó. Esto es solamente hablando de hipótesis, pero aquí les traje la noticia de más o menos lo que está pasando, la interpretación de Anuel en los Grammys, de lo que va a hacer y por qué lo hizo y más o menos lo que está haciendo y cómo eso hizo que Karol G reaccionara en su Instagram y colocara esa historia que ustedes lo pudieron ver ahí, que donde prácticamente está invitando a Anuel que se vayan en un viaje los dos solos, desnudos por el mundo o por el mar, como lo veían en esa fotografía. Ahora, ¿qué piensas tú acerca de estos dos tórtolos, por así decirlo, de Anuel o de Karol G? Déjamelo acá en los comentarios si tú quieres que ellos sigan, si se separen o cómo los ves entonces a ellos dos como pareja. Yo, a mí me parece de verdad que deberían estar nuevamente unidos y sacar nuevos temas y que de verdad su amor florezca porque se veían los dos tórtolos bien enamorados. Déjame tu comentario acá, que aquí sí llegamos hasta el final. Recuerda suscribirte, dale like, compartir este video con tu panas, amigo, en especial con tu novio, novia, amante o marido o esposa. Así que el flow los acompañe.